Hola, muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a Astroterrat. Soy Carlos Ulparte y hoy nos hemos venido hasta un terreno situado en la Tierra Alta, en un territorio precioso, para enseñaros cómo se hace la medición de la calidad del cielo. Así pues, sed bienvenidas y bienvenidos y empezamos. Pues estamos aquí en un entorno rural, como he dicho antes, en la Tierra Alta, en un entorno bastante apacible, con una temperatura muy buena. Y el motivo por el cual voy a medir la calidad del cielo no es otro el de estudiar la posibilidad de instalar un hosting de telescopios. Y es que para crear este tipo de elementos como un hosting es necesario saber, conocer y entender las características no solo geográficas, sino las climatológicas, aquellas en las cuales interviene pues cuántas noches despejadas tenemos al año, qué turbulencias hay. Y de hecho tenemos herramientas que nos ayudan un poco a través de internet a establecer, ¿no?, cuáles son aquellas áreas más propicias. Por ejemplo, tenemos la Pollution Map, tenemos Meteoblue con sus estadísticas anuales, que nos dan, nos evalúan, nos dan una información interesante para saber si vamos por el buen camino o no. Pero eso no es suficiente. Necesitamos ir al campo, ir al terreno. Necesitamos utilizar aparatos como este, como el Sky Quality Meter, para medir no solamente en el cenit, sino en 45 grados a los cuatro puntos cardinales y así establecer un mapa real de qué condiciones se encuentra este terreno con relación al cielo. Sí que es necesario no solamente estar una vez con esto, sino que dejarlo de manera fija. Y como no, pues también se necesita venir más veces y probar el equipo en funcionamiento. Pero a mí este lugar me da muy buen rollo. Primero, porque se encuentra en una zona bastante alejada del núcleo urbano. Segundo, porque tenemos ciertos núcleos de montañas y árboles que nos hace que tengamos cierta estabilidad. Que, vamos, que si hay circulación de viento no lo vamos a notar. Y tercero, estamos en un lugar que ya juzgáis vosotros mismos, al se ve el cielo. ¿Cuál va a ser la técnica que voy a utilizar para usar el SQM? SQM es el Sky Quality Meter. Es una medida estándar en la que nos, con unos números, con unos valores, nos va a indicar la calidad del cielo. Entendiendo que 16 sería cielo lunar o urbano y 22 el máximo y el más oscuro de los cielos. ¿Por qué zona nos movemos? Pues por 21. 21 ya digamos que es una zona bastante apetecible para practicar astrofotografía. Pero no es 21 en el cenit, sino que lo que voy a hacer va a ser situarme en los cuatro puntos cardinales, tanto en el norte como en el este, el sur, el oeste y otra vez el norte, en 45 grados para ver qué hay, qué SQM, qué valor nos da en esos grados y obviamente en el cenit también. Porque nos interesa, no solamente nos interesan los 90 grados, sino que también nos interesan los 45 grados en alrededor de lo que sería el entorno. Y no solamente eso, sino que también realizaré una fotografía en alta resolución de 360, un ojo de pez, para ver qué puntos de contaminación lumínica hay alrededor de este campo. Bueno, pues ahora vamos a esperar a que se haga de noche para poder
hacer estas medidas. Y os vamos a dejar con algún timelapse que sé que os gusta mucho. Así pues, vamos al lío. Ahora vamos a medir con el SQM, miramos primero el cenit y le echamos, ese es el sonido que hace de medición, y 21.11. Ahora vamos al sur con 45 grados, vamos a hacer lo mismo, 21.05, vamos al oeste, 21.08. Vamos al norte. 21.03. Vamos al este. 21.03. No es que sea una noche de las mejores, porque hay bastante swing y tal. 21.07. Pues bien, ya hemos llegado a casa y me he puesto a revelar las fotografías, a ver qué tal se nos mostraban las estrellas y cómo iba el conjunto, y he realizado pues eso, cuatro fotografías a cada punto cardinal con un 14 milímetros, dando por resultado pues una amplitud bastante generosa. También pues un poquito estableciendo pues el horizonte un poquito bajo y muchísimo más alto lo que sería el cielo. E incluso he podido lograr hacer una pequeña all sky. Entonces, deciros que tanto el sur como el oeste como el norte son impresionantes. O sea, los valores eran bastante buenos, teniendo presente que los pude comparar con los observatorios de Ayer, que Ayer se encontraba 21.10. Teniendo presente eso, los datos eran bastante buenos, porque llegando a 21.11 en el cenit, es muy, muy interesante en esa noche pensar que habían ciertas nubes altas y la luna pues estaba ya a punto de salir, por lo que esos valores son bastante buenos, ¿no? La única pega que le veo yo es en el este. En el este tenemos núcleos de población y además la política de las luces que iluminan pues no son quizás las más respetuosas. Sí que iluminan bien el pueblo, pero quizás se podría apuntar muchísimo mejor pues siendo pues con iluminaciones como tenemos con las montañas de Prades, ¿no? Que son iluminaciones PC ámbar, mirando para el suelo e incluso respetando pues eso, ¿no? Las zonas más rurales. Pero vamos, que eso es una cosa que se puede mejorar y se puede realizar y yo creo que se podría hacer, ¿eh? La zona de la Tierra Alta es una zona muy idónea para realizar astronomía, para realizar astrofotografía y en definitiva para disfrutar del cielo. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle un like si así ha sido, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, porque me ayuda a crecer en la comunidad, y activar la campanilla que os avisará de los próximos vídeos. Así pues, nos vemos muy pronto la semana que viene en otro vídeo más de AstroTerrat. Un saludo muy cordial de Carlos Uriarte y nos vemos pronto. ¡Hasta luego, amigos!